pantalla. Hoy tenemos algunos detalles más. Mañana vamos a dedicar este programa al tipo de acuerdo que permitió que su agresor estuviese en la calle. ¿Por qué estaba en la calle si los protocolos de la Procuraduría General de la República y las leyes estiman que esto no puede ser? Eso lo vamos a tratar mañana. Hoy quiero abordar algunos de los aspectos, incluyendo el impacto internacional que ha tenido esta noticia. Vámonos con Telesur, que preparaba la siguiente historia. Ahora pasamos a República Dominicana para conocer los detalles sobre el plantón que realizaron las dominicanas para pedir justicia ante los casos de impunidad de violencia de género. Daisy Toussaint nos cuenta la historia. Decenas de manifestantes se concentraron frente a la Suprema Corte de Justicia por el más reciente feminicidio que se registró en el país y que fue por las autoridades dominicanas en la crónica de una muerte anunciada. Que este caso refleja algo que se quiere negar, que en República Dominicana hay una epidemia de violencia de género, de desigualdad de género, una epidemia de feminicidios y que además hay un sistema instituido que protege y permite que la violencia ocurra, los feminicidios ocurran, el maltrato no pare. Anibel González es la víctima más creciente de violencia de género de mano de su antigua pareja Yasmil Oscar Fernández, quien le propinó varios disparos y luego se suicidó en San Pedro de Macorís. Tras ser herida, Anibel trató de buscar ayuda, fue trasladada a un centro médico y murió horas después. Y delante de las tres niñas de 11, de 8 y de 3 años, la asesinó y después se suicidó. Este es el resultado de una política equivocada, de llegar a un tipo de acuerdo que contraviene toda la ley, todos los postulados y de lo que es más, los mismos criterios de la Procuraduría General de la República que han sido difundidos. Es contra eso que estamos aquí. Gran consternación ha suscitado en el país este hecho. El agresor fue apresado luego de herirla a puñaladas en el año 2017, pero salió de la cárcel tras un acuerdo que alcanzó con el Ministerio Público de San Pedro de Macorís. ¡Tienen que pagar, corruptos! ¡Tienen que ir presos! ¡Corruptos! Porque aquí lo que hay es un ambiente de impunidad y de corrupción. Tú no ves la justicia, lo que hicieron. Un grupo, el juez, los fiscales y cosas se pusieron en complicidad. Para soltar a ese hombre, quién sabe la cantidad de dinero que ese hombre aflojó para que lo soltaron, para ir a matar y a dejar tres niñas en la orfandad. En República Dominicana se han cometido 226 feminicidios, contando de enero del 2017 a junio del 2019. Solamente entre mayo y junio del 2019 se contaron 2.931 casos denunciados de violencia de género y violencia intrafamiliar, según el artículo 309 del Código Penal. Pero la forma que tienen las mujeres para frenar esa situación es organizándose en los barrios. Si se organizan, si le tocan la puerta a todos los abusadores, si le dicen nosotros estamos aquí para defender a la mujer tuya, que tú la estás golpeando. Y si siguen eso, vamos a venir aquí, te vamos a tumbar la puerta. Si las mujeres asumen esa posición, se acaba ese machismo. Necesitamos seriedad en políticas públicas de fondo, que se inicia con una vocación política de una reforma curricular para desmontar la mentalidad machista que hace a nuestros hombres creerse que las mujeres somos su propiedad y pueden patearnos cuando quieran. El machismo mata a las mujeres. Basta ya de impunidad. Ni una vida más. Cero acuerdo con los agresores. Gritaban los presentes previo al encendido de velas en memoria de todas las víctimas de feminicidio y por la irresponsabilidad de las autoridades ante los casos de violencia de género. Para Telesur, Daisy Toussaint, Santo Domingo, República Dominicana. Como es. Tengo en mis manos un texto de la gobernadora de Puerto Rico, la oficina de la gobernadora. La gobernadora Wanda Vázquez Garcet emitió un estado de alerta nacional para atender las manifestaciones de violencia contra las niñas, adolescentes, mujeres adultas y adultas mayores, lo cual implica la integración de todas las entidades públicas y privadas, organizaciones gubernamentales y del tercer sector, de modo que todos reaccionen de manera proactiva, diligente y con sentido de urgencia ante esta situación y se rinda cuentas ante el incumplimiento fiel y estricto de las leyes y reglamentos promulgadas
en torno a la política de no violencia contra la mujer. Oigan eso, la gobernadora de Puerto Rico emite un estado de alerta ante la violencia contra la mujer para que se cumpla la ley. En República Dominicana esto se queda así. Lo que ha pasado aquí es que se incumplió la ley. A nivel no estuviese muerta si se hubiese cumplido la ley. Yo voy a ir a una pausa en este momento. Cuando regrese voy a seguir conversando. Tenemos algunas dificultades, por eso ustedes no me han visto. La estamos superando. Y cuando regrese tengo dos invitadas. Mañana vamos a tener un programa especial donde vamos a hablar del tipo de acuerdo que se hizo y de algunas interioridades de este caso, que es muy complejo. Un caso complejo donde hay que atender incluso el futuro de esas niñas, una de ellas con diabetes tipo 1, diabética tipo 1, que necesita aproximadamente 5,000 pesos cada semana para ser tratada. Y una decisión que tomó el agresor, que fue que los bienes, a última hora, parece que sabiendo lo que iba a hacer, los enajenó. O sea que mañana les ofrezco esos detalles. Voy a ir al cambio y regreso de una vez.